Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zelendas y bienvenidos a este primer streaming aquí en la SocialNat este lunes por la noche, y vamos a hablar un poco de las ligas. Son cuatro ligas las que vamos a presentar hoy. Y estamos con Soki. ¿Cómo estás, Soki? Buenas noches, aquí estamos para aclarar todo y que os quede todo clarito. Es una bastante información, así que hemos decidido hacer este directo para eh, que entendáis todo el funcionamiento de las ligas. Y en primer lugar, porque seguramente os vais a tener muchísimas preguntas, Pues uh -huh. vamos a crear un hashtag en la, bueno, la web de SocialNat. La tenéis abajo, justo eh, debajo de, de nuestra pantalla. Tenéis el, el hashtag de SNLigas. Tenéis que hacerlo no en Twitter, sino en la, en la red social. Sabéis que la inauguramos hace poquito, pues ahí podéis de, ir dejando vuestras preguntas. Según vamos comentando todo lo que tenemos que comentar, si os ha quedado claro pues eh, una cosa, pues escribís o la pensáis, vais escribiendo y al final del programa recopilamos las mejores preguntas y contestaremos todo lo que podamos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar ya directamente con los juegos y las ligas. Claro, ¿no? Los juegos, los juegos que van a estar ya presentes además, ya ¿veis? La socialnap.com abajo en la página. Con ese hashtag que hemos nombrado. Y bueno, este año ya estamos barajando FIFA, Counter-Strike, League of Legends, Hearthstone y Call of Duty Advanced Warfare, que es el último que ha salido ya. Le estamos dando cañón a esto, fuerte. A tope. Así que, bueno, vamos a empezar con, la, con las diferentes ligas, ¿no? En primer lugar tenemos la SN Premium, ¿no? Uh -huh. Que comienza el día 26 y, bueno, hay que aclarar que es una liga eh, totalmente gratuita, se si puede cualquiera, además no hay límite de plazas. Y eh, están establecidas, como estáis viendo aquí en nuestra pantalla, una especie de gráfico para apoyarnos según lo vamos explicando. Tenemos dos divisiones. En primer lugar, cuando se abra la primera división el día 26, la, bueno, la segunda división, que es la que se va a abrir... Eh, es sin límite de plazas, podéis pues, ir escribiendoos y empezamos a jugar con la bolsa de retos que explicaremos qué días se pueden jugar, etcétera Entonces, a los 7 días eh, se hará el primer reinicio de puntos, cada partido ganado pues, será un punto del año ascenso, como queréis llamarlo, y los 10 primeros ascenderán a la primera división. Entonces, en esa primera división tendremos un valor de puntos doble, es decir, por partido ganado, solo caben 10 equipos, pero por partido ganado eh, serán 2 puntos, con lo cual a la hora de pues, las finales presenciales que haremos luego, o a la hora de ascenso, los juegos que están en la SN Pro, eh, será mucho más fácil llegar, ¿no? Si nos permanecemos en esta liga. Entonces, ¿cómo permanecer? Pues bueno, tenemos que quedar cada 15 días después de hacer esta primera introducción de equipos, de 10 equipos, se hará un reset. De puntos y los 7 equipos eh, Que hayan quedado por debajo Los 3 primeros se mantienen Y los 7 equipos que hayan quedado debajo Pues volverán a la segunda división Y los 7 de la segunda división pasarán a estar En la primera para tener más posibilidad de ganar Más puntitos, Entonces, ¿no? Cada 15 días bajarán 7 y subirán 7 sí. Aparte de todos estos puntos de ascenso Ya sabéis, en la segunda división Un punto por partido ganado Dos por partido ganado en la primera división Tenemos las eh, Las Social Caps Cup. Exactamente, sí. las Social Caps que van a ser eh, cada, cada mes, una cada mes. Al final de cada mes tendremos una Social Cup donde eh, la inscripción será igual, de nuevo, totalmente gratuita. Quien quiera jugar podrá jugar tanto de la primera como en la segunda división, ya sabéis, no hay límite. Y después de toda la jornada, el primer equipo ganará 12 puntos LAN, a 12 puntos de ascenso, como lo queráis llamar. El Va segundo ser, ganará eh, 10, calda. tercero y cuarto ganarán 7, y del quinto al octavo ganarán puntos. Sí, aclarar que es una eliminatoria evidentemente, así que bueno, es una eliminatoria directa y jugar el partido con tu rival y bueno, pues el como ha explicado Ceren depende de la posición que quedemos, donde que hayamos eliminados, tendremos más puntos, con lo cual muy bien para el ascenso. ¿no? se sumará a nuestro punto global, a nuestro ranking global de puntos y serán puntos extra para... Al final tener pues ese ascenso deseado, ¿no? A la Pro League. Sí, vamos quizás con los días, ¿no? De cada juego. También tenemos que aclarar luego si eh, tenemos ascenso o final presencial, ¿no? Pero uh -huh. primeramente vamos a aclarar los juegos. Como estamos pudiendo comprobar, tenemos Hearthstone, el eh, lunes y sábado, y domingo. Bueno, no, fin de semana estamos a saco, vamos a jugar a saco a los fines de, fin de semana. Todos Los a jugar juegos a activados. Todo, o sea, todo a full. Y los viernes eh, tenemos eh, vacío, es decir, los viernes no se jugará, pero los fin de semana a saco. Y bueno, como decíamos, Hearthstone, miércoles y el fin de semana... Luego tenemos el FIFA de Xbox One en PS3 y PS4. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y fin de semana, es decir, casi todos los días prácticamente. Todos los días. Luego tenemos el Call of Duty de Xbox One, lunes y miércoles, y fin de semana, semana. evidentemente. Uh -huh. Y el último pues CLE. Call of Duty tenemos en PlayStation 4 y PlayStation 3. Tenemos martes y jueves. Y fin de semana. <risa> <risa> y eh, luego tenemos Counter-Strike, CSGO, este último que ha salido. De nuevo, también el martes y jueves. Más el fin de semana y League of Legends. Martes y miércoles. Y obviamente el fin de semana. Sí, vamos a aclarar un momentillo porque tendréis seguramente alguna duda. Este ranking funciona por bolsa de retos. Es decir, a una hora determinada se va a activar la posibilidad de jugar. Es decir, no podéis jugar cuando queráis, sino que esos días, a tal hora, a X hora, se abrirá durante eh, una hora la posibilidad de aceptar retos con otros, con otros clubes o otros, otros equipos. Entonces. Eh, bueno, pues eh, en ese en esa periodo de tiempo podéis jugar todo lo que queráis mientras os de tiempo Es decir, solo se pueden aceptar retos dentro de ese periodo de sí. bolsa de retos Recordamos esto nuevo para, para sí. hablar de la, de la red social, de socialnet.com sí. Ahí se van a anunciar las bolsas de retos O sea, a partir eh, cualquiera de los días que esté viendo en esa tabla Se dirá de esta hora a esta hora, por ejemplo, de 7 a 8 Se abre bolsa de retos o sea, por ahí, a saco Ahí está, ahí tenéis que entrar a saco, buscar... A rivales, empezar a mostrar quién es el que manda, hay que encontrar al cotarro y empezar a sumar y sumar y sumar puntos. También, una cosa que, debido a juegos, ya sabéis, una hora no es lo mismo un partido de Hearthstone que un partido de LOL. Pues tenemos que decir que si se empieza algo, una partida dentro de la bolsa de retos y se acaba fuera de horario, va a contar también es esa valido. partida para sumar. Esa duda que es importante. Y de nuevo, repetimos, abajo tenéis la página donde podéis registraros y mirar. Que la, la bolsa de retos esté activada o no. También recordamos, aprovechando que tenéis ese hashtag de SNLigas, que no es de Twitter, es en la misma página donde tenéis que registraros para la bolsa de retos. Y antes de nada, antes de empezar con la SN Pro League, ¿no? que es el tema mm, tocho, candente. vamos a, a decir que igual no habéis entendido quizás que hay X juegos que van a tener finales presenciales en vez de ascenso. ¿no? Eh, bueno, los juegos que, que son directamente con final presencial, si no me equivoco. Son el FIFA, ¿no? En todas sus en todas versiones. Sus versiones. El Gestone. Call of Duty de PS4 y de PS3. PS3. Y... Eh, el, ya, está. ya está, ¿no? Sí. Simplemente así. Y luego, bueno, los juegos que quedan sueltos son los de la SN Pro. Entonces, esos juegos que han quedado sueltos, que son los que vamos a hablar ahora en la SN Pro, eh, si en vez de ir a una final LAN, lo que haces es ascender a la SN Pro, que vamos a explicar el sistema de ascenso quizás dentro de la liga propia. ¿no? Sí, no, es de esa liga superior que vamos a explicar ahora. Sí, por lo tanto, ya sabéis, inscribirse es gratis y el premio pues en esta premium LAN, en esos juegos que hemos nombrado es ir a la zona a la presencial que ya ahí pues ahí estarán sí, sí, premios. esos premios y los que los juegos que vamos a nombrar ahora que son eh, Counter Strike League of Legends eh, Call oh, of Duty sí, en, Xbox eh, en Xbox One eh, pues ya pasarán a la, a la pro league que la vamos a explicar ahora que ahí es donde ya está eh, lo interesante sí, ahí está no, ahí está lo interesante ahí está lo bueno entonces vamos a, quizás con los sí. equipos, ¿no? Primero te voy a dejar a ti League of Legends, que yo no controlo demasiado oh, bueno, No, no, que es mi, mi terreno, <laughs> vamos a ello Pues bueno, las opciones en las Pro League tenemos ya de primeras Ahí al equipo de Aekus Tenemos Atlantis, Celerius, Cerberus, e stars Pain Gaming Existen, W Existen, Outbreak y Overgaming 10 equipados ahí ya. Sí, bueno, eh, League of Legends, ya sabéis, bueno, yo personalmente no controlo mucho, pero tú que, que le das eh, MOBA interesante, MOBA ¿no? Cuanto muy menos. muy interesante, está ahí pegando, está arrasando con todo, y cada partido es, es vamos, mm. es como, ¡buah! Sí, bueno, vamos a ir con el, quizás con el Call of Duty, ¿no? Sí, Darío, ¿no? El, el shooter quizás con más éxito ahora mismo, aunque luego de otro juego también que hablaremos muy interesante en cuanto a shooters, pero muy conocido por todos, el Call of Duty, tenemos a los equipos de 34 United, Team MM. El equipo de Existence, sí, sí. luego tenemos a Cerberus, a Kif, a Pain Gaming, al equipo de Aka, Udol Existence, y Ipex. Y bueno eso un juego que, que ha salido hace poquito ya lo sabéis y que eh, ahora es cuando va a empezar con fuerza este juego cuando a empieza a salir todas las lanes a nivel mundial a nivel también de nuestra página y también pues eh, que va a empezar fuerte este juego bueno, ya, la verdad es que no tiene en comparación con el año anterior no la para nada además equipos que están entrando ahora nuevos muy fuertes sí. eh, sorprendiendo bastante eso me me gusta a mí que haya variedad hmm. aquí bueno, por último el, el Counter-Strike, ¿no? Counter-Strike, padre de los shooters, allá hace 15 años de, de su nacimiento. Todos los Tibers ahí todos jugando los cibers todas las tareas. Todos los niños ahí de 12 años. <risa> <risa> y bueno, tenemos a 34 United, tenemos a Overgame, Ashes, Cerberus, G-Bots, Wizards, Existence, W-System, Outbreak y Overgaming jugando en esta Pro League de Counter-Strike, que la verdad que promete bastante. Un juego nuevo que estamos barajando aquí en la Social y uh -huh. que el competitivo de Counter-Strike, la verdad que es lo más eh, tenso, lo más hype que hay. Sí. Me encanta. Es como el video de Call of Duty, que yo soy sí, ahí sí. más de Call of Duty, pero es como el video de Call of Duty. Emoción tensión, tensión permanente, exactamente. Mucha... Ya no solo depende de la habilidad, uh -huh. y está también el pensar, comprar, no comprar, voy por acá. Y es impresionante. A mí, la verdad, que me tiene enamorado. Bueno, vamos a ver el, <laughs> el inicio de la liga. La abriremos la semana que viene, el lunes. A las ocho y media va a ser todos los días. explicarnos también los días, cada juego y todo eso. Uh -huh. Pero que sepáis que empieza el lunes con League of Legends. Y eh, vamos a explicar antes del tema, quizás de los días, vamos a explicar lo que hemos dejado antes en el aire, que era el tema del ascenso, ¿no? Cómo es el ascenso de la Premium a la Pro en estos juegos específicos que hemos hablado ahora, que en vez de final presencial, que evidentemente dentro de lo que es la liga, tiene en su final presencial un evento muy pepino, como el de sí. el Palacio Escalduna que tuvimos de poco, la Final La Sirius. Sirius. Y bueno, pues... Eh, vamos 18, a, voy a contarlo yo mismo, personas, ¿no? Casi, sí, año, ¿eh? 18, el auditorio 18, llenísimo, tanto sí, el de League sí, sí, of Players como el de Call of Duty. 18.000 personas. Buah. Sí, pues bueno, eso, eh, como comentábamos, eh, son 10 equipos los que están en esta SN Pro y son 4 los que van a bajar. Bueno, los que tienen la posibilidad de bajar. El último va a bajar automáticamente y el primero de las de las primeras divisiones de la SN Premium va a ascender de manera directa. Sí. ¿Y qué le pasa con los otros tres Celen? Con pues los tres. De segundo al cuarto de la Premium se pelearán a muerte con los. <coughs> perdón, noveno, Octavo y séptimo que queden en la Pro League. Y después, pues, de eso, de esos playoffs, pues ya tendremos el nuevo rooster de 10 que Pasará a engrosar la nueva jornada sí, de la próxima. Más, más la final presencial. Además, la indicar que presencial. es solo una vuelta. No hay ida y vuelta, sino que es una vuelta solo, los partidos. Y ahí se hace ya el evento y todo eso, ¿no? Sí. Qué gas tengo de evento. <risa> <risa> y una bueno, hablando un poco de los horarios. Eh, de nuevo van a ser de domingo a, a jueves. Esta vez el sábado lo dejamos de descanso. El viernes, de nuevo, no se toca. Y bueno, empezamos este lunes 26 con League of Legends. Dos partidos a las 8 y media empezamos. Hasta que se acabe. El martes pasaríamos a Call of Duty. También dos partiditos. El miércoles tendríamos un partido de Counter Strike. El jueves tendríamos uno de Call of Duty y otro de LOL. Ahí... Sí, hay un poquito de un poquito, un poquito de todo para el que quiera crear camorra. Y el domingo cerraríamos ya la semana. Bueno, empezaríamos también, dependiendo de cómo sí. lo queráis ver. Con dos partidos dos partidazos, de partidazos, eh. Eso está, Ojo. vamos. Y a bueno, eh, por último, quizás hablar de otra liga, ¿no? Que tenemos que es la de exhibición que. Puede parecer que no es interesante, pero sí es muy sí, interesante sí, porque bueno. aquí tenemos la premios directamente, ¿no? Vamos a hablar primeramente del, del FIFA, ¿no? Tanto en PS3 en como en PS4 y en One, pero tenemos diferentes premios, ¿no? Depende de la plataforma. Uh -huh. En primer lugar, la, el de Xbox One tenemos sobres. El primero van a ser 45, el segundo 30 y el tercero 15. Y además son sobres de valiosos, sí, no pero, son sobres sí, míticos sí. que son baratillos y tal, no. Son pero, sobres pero, de, de oro, bueno, sí, sí, sí. Lo de los, de los de calidad, 45 sobres. Digamos. Sí, luego que tenemos en PS3 y PS4. Bueno, lo no, tenemos en... PS3 y PS4, pues tenemos coins FIFA coins. El primero sí, tenemos cajeables. un millón. Ojo, eh, ojo. Sí, muchos saberes, son muchos sobre. En el segundo tenemos medio milloncito, 500.000. Y en el tercer, puesto tenemos 200.000 coins. Buenos y... premios. Sí. Y además directos, tal cual. Además, es, ¿sí? o sea, ahora hablaremos cómo va el sistema de la exhibición. Pero primero aclarar también que va a haber Geston. De momento, son los únicos juegos de momento, que no para siempre. De momento, son los únicos dos juegos que vamos a tener. Y de Geston vamos a tener, como estamos viendo ya en nuestra pantalla, pues 20 euros, pero no solo canjeables en Geston, sino en, toda, en cualquier todo juego de Blizzard. es claro, una montura para el World of Warcraft. Vuestro personaje favorito en el Heroes of the Storm, que ya está saliendo. Sí, ojito no, con ese juego. Ojito con ese juego que viene fuerte sí. también, eh. Podéis comprar lo que queráis, 20 euros para BattleNet en cualquiera de los juegos de Blizzard sí, y bueno, y, y voy a decir una cosa también, y es que estos juegos ya se están jugando, sí, o sea están jugando ya, bueno eh, lo que iba a decir, el funcionamiento, que va a funcionar también con una, con una bolsa de retos, perdón, parecida a la anterior, pero que además va a tener un chat que, que podemos contactar con otros jugadores Que también estén buscando partido Para quedar y para jugar entre nosotros Además son juegos que, como son de, de momento uno contra uno Gestón y FIFA, ¿no? Pues uh -huh. es bastante fácil Oye, estamos un chat aquí ¿Quién quiere tal para tal hora? Yo, sí. venga, pues venga, partidito tal Digamos que y... en vez de, de, de esa bolsa de retos abierta por horas sí. Pues uno cada jugador Y es gratis jugador, también Hay que decir que es gratis también Eso es gratis, todo es gratis Así que premios bastante asequibles, la verdad Y bastante bueno, buenos Y como digo, haciendo cada jugador Podrá abrir su bolsa de retos A una hora Puede incluso programar De nuevo, ya sabéis En la... Red social que hay abajo, podéis programar incluso cuando queréis abrir el reto, y otro jugador os buscará. Tendréis ahí vuestra pelea campal y el que gane, pues empezar a sumar puntos. Sí, a Cuanto puntitos. más juguéis, más puntos tendréis. Y de nuevo, repito, estos dos juegos y en esta liga de exhibición ya se están jugando. Esta liga ya está abierta. Así que correr ahí abajo. <laughs> Según acabe el reto, a, <laughs> a correr a apuntarse. ahí abajo. Vamos. Y bueno, y un y última, a jugar. una última pincelada, ¿no? Quizás ya hablar de la SWC que pudimos eh, presenciar también el año anterior con el Call of Duty y el. Creo que fue el FIFA, ¿no? Sí, si no correcto. Y este año entra con Strike y quizá haya más sorpresitas. Sí, sorpresitas en cuanto a Landes y otras cositas también que habrá. Mm. Pero bueno, es, eh, es un torneo europeo pero no solo jugadores europeos y equipos europeos sino que también a nivel mundial es un mundial o sea es la, el mundial de deportes electrónicos más importante de Europa uno de los mejores del, del mundo y aquí sí que están los mejores jugadores de toda Europa sí, sí, de sí. todo el mundo americanos de todo aquí de todo es aquí un... se van a dar tortas esto, pero esto es un nivel a nivel altísimo a nivel mundial. un nivel altísimo aquí bueno aquí sí que aquí hay espectáculo del bueno. aquí hay muy buen espectáculo la verdad Así que bueno, tenemos eso, un clasificatorio que será en, en mayo, como estáis pudiendo comprobar, y esto iremos informando un poquito más porque todavía está un poco en el aire, ¿no? Está un poco lejano y tal, pero ya iremos informando, no os preocupéis, tanto en la red social como en futuros programas, quizás, en una intro o lo que sea, así que sin Perfecto. problema, ¿no? Pues sin problema, ya está, por ahora todo explicado, todas las ligas dichas y terminadas, y... Bueno, ahora mismo tendríamos que sí, hay que quizás hay que pasar con las preguntas, pero bueno, ir si ir memorizando un poco lo que hemos ido hablando, si tenéis alguna duda, duda y... recordar en la sí, red social abajo el en el hashtag, aquí hashtag abajo. empezáis a preguntar si algo no os ha quedado claro, pues estamos aquí todavía unos cuantos minutos más para vosotros, pues si tenéis que preguntar alguna cosita. Y bueno, quizás un poquillo de. Para los que han podido llegar un poco tarde, igual se han perdido algo. Vamos a hacer sí. un pequeño recopilatorio mientras la gente va dejando sus dudas, ¿no? Sí, recopilatorio. Así a bote pronto. Juegos. Juegos, competición sí. y mucha mala leche. Así a bote pronto. En FIFA, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends y Hearthstone. Y sí, bueno, también depende de las plataformas. Tendremos eh, final presencial LAN o también tendremos la posibilidad, si no, de jugar el ascenso a la SN Pro, que hemos estado hablando hace uh -huh. poquito de ella, que son los partidos que vamos a retransmitir aquí en este gran plato que tenemos. Qué bonito, ¿eh? Es bonito. Está bien montado. <laughs> sí. está, está muy bonito. Así que eso. Eh, luego ahí tenemos, por ejemplo, los días. Podéis comprobar aquí los, los días eh, a vuestro a gusto, ¿no? De la, eh, de la el... social. Para sí, el fin de LAN. semana, ya hemos dicho que hay que ir a saco. El fin de a semana hay que jugar. Hay que venir aquí a ganar puntos como nadie. Hay que estar atentos. A que se abra la bolsa de retos en la, en la web, eh, aquí en la red social, de la Premium Land, de la SN Premium. Y en cuanto a esos días, ya tenéis que estar atentos. El juego que queráis jugar, se abre la bolsa de retos a jugar. Pero a jugar mucho. Muchísimo, a ganar puntos como locos. Y luego también acordaos de esto último, de la exhibición que hemos hablado. Que va a haber bastantes premios. Y re recordar que es todo totalmente gratuito. Todo gratuito. En esta ocasión, en estas ligas, el premio que tenemos, eh, la exhibición, no sino en la Pro y la Premium son la posibilidad de ascender o ir a una LAN con premios en metálico y mm -hmm. pues tenemos aquí en pantalla tema FIFA, tema gestón, que son las de exhibición que hemos hablado hace nada, hace muy poquito. Están abiertos ya. tendremos ya premios como sobres, coins y también eh, vales de para usar en, en Battle.net para Battle. todo juego de Blizzard. Okay y hablar de la de la Social Cup también que nos hemos dejado hace poquito que son torneos también gratuitos que simplemente os apuntáis al ranking aunque no hay jugado ni un partido exactamente igual igual pues con ganar dos Social dos Social caps Sí, hay prácticamente... que prácticamente que todo equipo que se cree y se meta en la Premium LAN va a pasar automáticamente a segunda división. Y claro. ya es cosa vuestra empezar a jugar en esa bolsa de retos. O apuntaros a las social caps, ganar y empezar a sumar puntos para subir a primera. Sí, hay que dejar división. claro también que no hay obligación cuando se abre la bolsa de retos. No es tienes que jugar sí o sí, no hay obligación. Si usted tenéis una semana de descanso, por lo que sea, que no podéis jugar, tenéis algún compromiso familiar o lo que sea personal, pues no hace falta jugar. Podéis aprovechar la autoridad para jugar a saco, Es totalmente libre, no son jornadas 100% marcadas que o juegas o pierdes, pierdes puntos. No, aquí Ahí no está. pasa nada. También la gracia de tener abierto todo el fin de semana, claro. Para el que no pueda, por estudios, lo que sea, pues puede dedicarse a, a meterle traya a su juego favorito, ¿no? bueno, después hablando un poquito de la Pro League, ya sabemos, todos los días, a las ocho y media, y poco más. Nada, vamos ya a ir las preguntas? preguntas, ya tenemos ¿no? recopiladas unas cuantas preguntas, así que poquito a poco vamos a intentar contestar las más importantes, ¿no? Las que, pues, eh, seguramente nos hemos dejado hablando, seguramente nos hemos dejado algo, pero bueno. Alguna cosa, seguro. ¿Alguna cosilla? ¿verdad? Vamos allá. Eh... Vamos a ver. Bueno, tenemos ahí unas cuantas preguntas. Va A ver... Pues empezamos la primera de FIFA 15. ¿Qué ¿Sí? condiciones tenemos? De condiciones de apuntarse. ¿En qué consola se ah, va a jugar el FIFA? ¿En qué consola se va a jugar el FIFA? La condiciones. Condiciones sí. Me habrá hecho. A... <laughs> el FIFA se puede jugar en PS4, PS3, PS4, PS4 y Xbox, Xbox One. One. Esas son las tres plataformas tres que, que plataformas. se van a poder jugar en FIFA. Exactamente. Ajá. Ya tenemos tres plataformas para que todos, absolutamente todos, pues, tengáis la oportunidad de, de echaros unas partiditas al FIFA. Y tener esa posibilidad De, de ir a la, a la presencial ¿No? Eso, la presencial Sí, bastante, la presencial ¿eh? El FIFA va a ser directamente presencial No hay SNPRO Con lo cual va a ser presencial Y si no queréis eso Pues podéis ir a la de A la de exhibición Que son los premios de los sobres Y tal, ¿no? Que puede mm -hmm. ser O para entrenar O para premios Exactamente más juegos. Más juegos, sí. sí ya hemos comentado, sí, que en, cualquier, en cualquiera de las divisiones vamos a poner más juegos. Sí, en, la, en la SN en Pro. Es... En exhi exhibición, por lo pronto, ya tenemos dos. De primeras sí. ya están funcionando, recuerdo, ya están esas jugándose. La exhibición es la que más papeletas tiene para meter más. Sí, y además ahí está clarísimo que vamos a meter más. Y aparte, en la, en la Ice World Cup, sí. que es a nivel mundial, está buena Tocha Pepino. Hemos metido ya, recordamos, Counter-Strike, está nuevo, y es posible que haya una o dos sorpresitas también por ahí. Sí, una, no, no, sabemos porque, no podemos decir porque no sabemos directamente. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos y eso, que a, a darle caña, que seguramente estáis esperando vuestro juego y dentro de poco se va, se va a poner, así que no os preocupéis, porque en cualquiera de las divisiones podemos incorporar dentro de poco, estar atentos a la red social y todo eso, porque se puede incorporar dentro de poco. Uh -huh. Así que vamos con otra preguntita, ¿no? Por ahí. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues vamos a empezar... La Pro League y la Premium Line empezaban este lunes 26. Empezamos no. ya esta misma semana que viene, este lunes. La de exhibición ya se está jugando. Y luego la Ice World Cup empieza en mayo. Sí, en mayo. Eso hemos mm -hmm. quedado, creo que era en mayo. Y decir, hola todos los días, la, cuando se van a los directos, van a ser los días que correspondan a cada juego que ya hemos dicho antes. A las 8 y media siempre vamos a empezar. Mm -hmm. Sea cual sea el juego, vamos a empezar a las 8 y media. Y recordando un poco por encima, recordamos que el lunes tenemos dos partidos de LOL. Martes 2 de Call of Duty Miércoles 1 de Counter Strike Jueves 1 de Call of Duty Seguido de 1 de LoL Y el domingo tenemos 2 de Counter Strike Todos los streamings van a empezar a las 8 y media Ajá Vamos a esperar alguna preguntilla más si hay por ahí Mientras tanto pues... Ir dejando vuestras preguntas con el hashtag si queréis que contestemos Van a estar un ratillo más contestando lo que, lo que podamos uh -huh. Y bueno, creo que por ahí, a ver... Eh, ¿cuándo, ¿Cuántos van a ir? Eso... ¿Cuántos, van a, cuántos sí, van a ir al evento de al, al evento. No podemos todavía, no sabemos. A ver, depende de la gente que, que claro, entre, la gente Depende que se del ranking. Repite, el ranking es sin, sin límite. Entonces, claro, depende de la gente que haya. Eh, todavía, como, como ya sabemos, los premios no, no están acordados todavía ni nada de por el estilo. De, 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 respecto al ANES. Estamos hablando del ANES y nada de exhibición exhibición. exhibición ya tenemos la todo bien. Exhibición como hemos dicho. Es online, lo dejamos ahí. Así que bueno, eh. Bueno, la, la SN Pro, entonces eso, las la LANs es que decíamos, el tema de, lo, de los premios, que también va a haber premios en la SN Pro, o sea que va a ser el premio va a ir a la LAN Obviamente, y en la LAN va a haber claro. su premio. Obviamente, las LAN, el, Porque la, la, gente... la, la Premium LAN, ya recordamos, va a tener su logo, su zona LAN y si los juegos, esos tres juegos que hemos dicho, ascenderán a la, a la SN Pro, que ahí ya es donde está el nivelazo, ahí es donde están los premios gordos y luego está la otra presencial que encima será ya a nivel... Claro, es que, como pasó en esta para en Además la gente lo que puede pensar Que yo creo que es a lo que se refiere la pregunta más Es que dices ¿Para qué voy a jugar premio no SN PRO? Si en la exhibición tengo premios de monedas o de gestos, ¿no? Ah, Entonces claro, la gracia es que en las otras divisiones Tenemos un premio metálico importante Cuando vayamos a, a la fase LAN Exactamente claro. Ahí hay dinero en metálico para vosotros Para lo que queráis Yo creo no que supongo mismo... que eso es la, claro, lo que, a lo que iba el tema Claro, no, no, no es lo mismo un vale <laughs> o un sobrecito tal que, claro. que dinero para ti para tus cosas <laughs> Ahí está la gracia, sí. Aquí sí, está. así que bueno, no sé si tenemos alguna preguntilla más por ahí, no parece. Así que bueno, eh, podéis ir ordenando, o sea podéis ir mandando si queréis más preguntas, puede que en futuros programas o que podamos contestaros también por nuestros perfiles, ¿no? ¿Quizás? Podemos ir recopilando preguntas, podemos conectar en el propio perfil. Y, y en principio, nada más, ¿no? Bueno, si sí, tenemos por ahí una preguntilla más, ¿no? Una última preguntilla que ha entrado, ¿no? De eh, saben los premios que, que se van a ganar. Sí, eso ya acabamos de hablar, ¿no? Sí, exactamente justo y tenemos la liga de FIFA cuántos van a ir al evento de cada consola. Lo acabamos pues, de decir. Igual que con el Hearthstone, dependiendo, dependiendo de la gente de, los que participantes. Juegue, de la cantidad de personas que tengamos, pues haremos algo más grande, algo más chico. Ya sabéis, jugar cuantos más mejor, y el evento será pues impresionantemente mejor. Claro, más público, más gente, más jugadores, todo mejor, ¿no? Más recursos, todo perfecto. <laughs> Así que, bueno, parece que va a haber ¿no? una preguntilla más. ¿o? A ver, tú sé, si un rival no se presenta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poner el resultado? Sí, eso tenemos el, el dossier Tenemos un dosier que ya todos los equipos están enterados, pero bueno, son 15 minutos. Eh, además, ya los equipos tienen que estar entrenando entre ellos, tienen que estar ya presentes en la lobby antes de que empiece el partido para que no haya, andamos con de que, que se me ha caído, que si no me une, que, que ahora llega un poco más tarde. 15 minutos y si no se perderá, si no me equivoco, el primer mapa, por lo menos en Call of Duty, que no sé cómo sí, funcionará en el En, el, en el of Legends, ahí, oye, se empiezan a perder baneos. Eh... Sí. Luego también tenemos que decir que hay ese pequeño pacto de caballeros entre equipos Si por alguna razón se pasan de 15 minutos, el otro equipo puede ceder un poco de su tiempo sí. Pero a cada 15 minutos, o sea, después de esos 15 minutos Habrá una amonestación, a los 5 minutos otra Y después de 15 más, si vuelven a retrasarse ya más de 15 minutos Se da el partido por ganado para el otro equipo Esa pregunta es un poco personal, ¿no? Bueno, esa pregunta es un poco personal, pues, pero no, no la tengo <laughs> vale, bueno, pues creo que hasta aquí, ¿no? no hasta aquí, motivos. sí, creo que antes de que esto degenere más. <laughs> y ahora, ah, ahora es hacia mí, ahora hacia ver, mí. por favor. Bueno, eso, eso yo creo que otro día, otro día quizás, ¿no? Las plantillas de Carlos Duty están preguntando. Las plantillas de Carlos Duty ya las hemos dicho. Los equipos sí. están dichos en la SN Pro. Ahí están los equipos puestos. Las plantillas de cada equipo, pues. En, en premio no hay libertad, como hemos dicho. Pueden sí. participar los equipos que sean las en el la Pro. Ya tenemos la plantilla de los equipos. Podemos, de hecho, ponerla un momentito, ¿no? Quizás para, por si acaso, no os habéis enterado sí, para, 100%. No, vamos a poner otra vez las plantilla. Además plantillas. de todas las, las plataformas, sí, de todos los juegos, ¿no? Call of este Duty. es el de Call of Duty. Voy a ir yo. Eh, 34 United, Team MM. Tenemos el equipo de Existence, Cerberus, Kif, Pain Gaming, DRAKA, W Existence, Ubrick y Ipex. Ipex. Apex. Ahí están las, los 10 equipos que van a formar esta Pro League de Call of Duty. Los miembros de los equipos... Creo que ya los tienen confirmados, quizá hay alguno. Sí, siempre ya hay un poquito de bailes. Un poco. Sí, sobre todo Call of Duty, ¿no? Hay un poquito más de sí. bailes. Pero y bueno, bueno, eso ya sería ir a la cuestión de ir al perfil de cada uno y ya mirarlo un poco más. Sí, sí, eso no os preocupéis. Además, bueno, pues habrá otros jugadores que también están en la Liga, en la liga Premium que se tendrán que currar para ascender a esta SN Pro. Y bueno, aquí tenemos el League of Legends, eh, Celen, El League ahí. of Legends, pues bueno, ahí de primeras tenemos a... a ecus Atlantis, eh, volvemos a repetir, Celerius Cerberus Easter, Pain Gaming. Existence, W System Outbreak y Overgaming Que también tienen ya sus roosters prácticamente hechos Y no los tienen hechos ya Y eso está... Decimos, empezamos este lunes O sea, esto tiene que estar ya, esto está ya preparado y calentito Este lunes 26 a las 8 y media Primer streaming Sí, pues eh, aquí tenemos los últimos de, de Counter. Como decíamos, este es la, el tercer último juego. Que no va a ser de momento el último, ni los tres únicos que van a ser. Pero que se podrá ampliar. Exactamente. Tenemos al equipo de, 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 de Tentacodo United. Overgame, Aces, Cerberus, G-Bots, Wizards, Existence, Udo Existence, Ubric y Overgaming. Overgaming. Ajá, ahí Ajá. está. Y ahí están. Así que, bueno, una preguntilla más por ahí, ¿no? Pues parece ser... ¿Qué? Están hablando más. de nuevo por plantillas. No si, sí, le acabamos de decir justo el, de, el tema de las plantillas. Eh, bueno, por las plantillas ya se supone que a lo mejor se vea jugadores. Por cada ah, equipo, plantillas de jugadores. Por eso ya tendríamos que. Eso ya. No eso trae. lo anunciaremos antes de cada partido. Se van a anunciar las plantillas Entonces, de cada De, de cada, cada streaming diremos que dos equipos van a jugar y presentaremos. Porque luego sabéis que siempre hay alguno que no puede venir. Hay pickups, hay posibilidad de, de coger un sustituto. Eso ya lo iremos presentando según vayamos. Eh, Claro, a el punto tema, de jugar, vamos Y el tema de los cambios y todo eso Así que no os preocupéis Que eso eh, antes de cada partido Se van a explicar Todas las plantillas de cada equipo Y todo eso Y los cambios y todo Así que bueno uh, Os podéis... Bajarnos ¿Quién tiene posibilidades de ganar En Advanced Warfare? Eso supongo que será para mí Sí, más para ti que para mí. Hombre, eh, yo creo que según tengo con bastante en contacto con jugadores, he podido jugar con varios, he visto partidos, eh, ahora mismo Pengamine obviamente está muy fuerte, algunos equipos que están formando nuevos, así que ahora hay, hay un poco de baile de, de equipos y tal, pero sí, yo creo que... Pero ahí las vimos papeletas un de verdad. entrando de repente sí, fuerte, es fuerte eh. y fuerte, eh. Sí, 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 estuvimos sí, aquí sí. en el directo viendo el clasificatorio, este, ese pequeño ascenso. Hay varios equipos en papeletas. Obviamente el de equipo de Pain Gaming, además que se pensaba que iba a pasar algo con ellos, pero al final han decidido mantenerse firmes y seguir con este roster. A mí personalmente me parece que es muy pepino, la verdad. Y Además es un roster que, según tengo hablado con ellos, está pensado evidentemente para, o sea, no solo para ligas, sino también para intentar ganar eventos a nivel mundial como puede ser la SWC. Uh -huh. Así que está todo bien pensado, lo tienen todo bien pensado sí. y lo tienen muy planeado. ¿Y algún, ¿Algún equipillo equipo? vosotros, tú, de League of Legends la quizás? Prof. Pues que de League of Legends, la verdad, ha habido unos cambios de rooster bestiales. Sí, pues como últimamente, pero, pero muy, muy bestias. La verdad que hay muchos jugadores muy buenos y muy grandes repartidos en, por todos lados. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, realmente. Sí. Pero, uff, tenemos ahí un narutador Motroco juntos que. Que eso puede hacer muchísimo daño. Yo la verdad sí. que por ahí me decantaría un poco. Sí. Esas partidas van a ser chulos de ver. Muy bonitos de ver, además, sí. ¿eh? Muy bonitos de ver. Y respecto a Counter yo personalmente no tengo mucha idea de equipo. Sé que. Está, está G-Bots está muy fuerte, está pisando ¿no? fuerte. G Bots. Over, eh, Overgaming siempre ha tenido también un, un potencial, ¿no? Y Wizards también. O sea, hay, hay, varios equipos que tienen muchas posibilidades en counter. Yo realmente he jugado así suelto, no suelo verlo mucho, pero sí que he oído pues últimos equipos que han, como decía Zelen, G-Bots que han entrado muy fuerte, ¿no? Y tal, así que se verá. Y bueno, ahí preguntan: si descalifican algún equipo de la SN Pro, ¿qué pasaría? Pues el primer equipo que esté en ese momento en la Premium Lang, el primero, asciende automáticamente. Ajá, así claro, que vale. otra, otra cosa positiva de jugar más y más en la bolsa de retos de la Premium. Que ascender, repente... ascender a la primera y en la primera intentar mantenerte entre los tres primeros siempre para no bajar nunca y tener esa pequeña posibilidad de que oh, ha pasado algo gordo, se han deshecho, el equipo, lo que sea. Y, y ahí ibas pues, tú arriba Claro, y ahí ibas tú Directamente a la prueba A los directos al A que los directos A, todo el mundo, a las presenciales a demostrar. E intentar ganar ese dinero Claro, a demostrar La verdad que Está, está todo bien pensadito Y, sí. y mira que para empezar siendo gratis Y que haya premios así claro. De primeras está guay, eh y bueno, aquí tengo una, pre una pregunta, quizás más a lo que sería a nivel eh, internacional. Sí. Me preguntan sobre si pienso que Optic es el mejor equipo de las Warfare y si no cuál es. Hombre, he visto lo último, la última LAN, empezaron bastante despistadillos, les empezaron metiendo unos cuantos 3-0. Pero es que luego se vio una soltura a la hora de jugar y una superioridad a los demás equipos que fue aplastante. O sea, haciéndose 50 bajas por mapa algunos, otros BDs que igual desaparecieron uno de los jugadores o dos, pero los otros dos te hacían el carrito y ya está. Pues como en el prácticamente pasa, sí, ¿no? pero sí, es que Optic igual. ahora mismo tiene un roster perfecto. Tenía sí, mis dudas, pero ahora lo tiene perfecto. La verdad que sí. Y bueno, sobre FIFA preguntan eh, Zelen de FIFA, mira, ligas, etc, etc, etc. Pues bueno, volvemos a, dos. a repetir. Empezamos con la bolsa de retos. Quien gane irá a las presenciales. Y ahí pues harán ya esa a modo de liguilla. Sí, bueno, explicamos lo de cómo funciona la premium. Esto va para todos los juegos, pero vamos a explicarlo en específico a FIFA, ya que estamos hablando de ello. Tenemos que, bueno, empezamos el día 26 este lunes en primera en segunda división. Al de una semana, el día el siguiente lunes, los 10 primeros jugadores pues subirán a la, la división número 1, los que tengan más puntos LAN, que cada partido ganado es un punto LAN. Y en esa división tenemos la posibilidad de eh, ir a la final presencial directamente, no, no hay SN Pro de FIFA de momento. No, por ahora no. Ah, también recordamos que en esa primera división Partido ganado ya no vale un punto Sí, lanz, vale dos, dos. Claro, Eso aparte es, de mantenerse sumar Es bueno sumar ahí Exactamente Jugar partidos a saco O sea, bolsa de retos Si ya de por sí jugáis mucho en la segunda división En la primera hay que jugar a saco yeah. al 100%, Y luego recordamos que cada, cada mes Hay una... La Social Cup Donde se pueden inscribir todos los equipos O sea, de primero a de segunda división Y el que gane se lleva 12 puntitos El segundo se lleva 10 Tercero y cuarto se llevan 7 Y hasta el octavo se llevan 5 puntos Que se van a sumar más y luego también tenemos la exhibición de respecto a FIFA, que tiene temas sobres y todo eso. Y el, bueno, pues eh, tenemos tanto en Xbox One, creo que eran sobres. Un montón de sobres, además, de rareza bastante importante. Y tenemos también eh, coins en las demás plataformas. Más preguntillas. Puntos. En la Premium Land Y tenéis pensado hacer CSGO LOL. En equipos o, femeninos. Lo primero lo acabamos de explicar, ¿no? Lo en sí, sí. los equipos, quien quiera, incluso mixtos, quien quiera, equipo que se quiera apuntar, equipo que puede participar, ¿no? no hay incluso nacionalidad, sean... incluso sí, nacionalidad, además, lo sí, hemos sí, hablando ah, antes. Exactamente. Y nacionalidad tampoco hay problema, quizás algún problema de conexión, es lo más probable, ¿no? Uh -huh. Si estáis muy lejos, obviamente, del host. Pero en principio no hay ningún límite, ni de sexo, no, ni de sea, nada. Hay, no hay límite de equipos, como así hay 80, va a haber ligas, si hay 300, va a seguir habiendo. Eh, liga, y ya sé, se puede escribir quien quiera, ya digo, equipos femeninos, masculinos, mixtos, lo que sea. No tenemos ningún tipo de restricción. Bueno, respecto a nivel competitivo de EU a España, eh, esto depende del juego. Porque, por ejemplo, juegos como League of Legends yo creo que es más en Asia, ¿no? Más nivel. Sí. Y Counter... Que también son estilos de juego distintos, pero sí. sí. Luego el tema de americanos y en Countery en, y en Call of Duty son bastante superiores, obviamente, y ahí es considerado, es lo que se intenta también en esta web, que sea eh, creciendo poco a poco y que sea como un trabajo del día de mañana uh -huh. y que la gente pueda vivir de ello y ahí evidentemente como viven de ello pues juegan sus X horas, sus más horas, que que desde muchísimas aquí, muchísimas horas con su gaming house, todo acondicionado para que jueguen y evidentemente eh, ganan muchísima más skill y tienen pues eh, mejores equipos y todo eso, ¿no? Por eso siempre los mundiales, los que destacan son, bueno, en el caso League of Legends, asiáticos, americanos y algún europeo por ahí sueltillo, ¿no? Bueno, americanos y League of Legends tampoco te ¿no? No, te creas, creas ¿eh? ¿no? En no. Counter y en... Europea, y en la, la, Kauti, la, sí. Europa mueve bastante más y Asia, bueno, Asia... Asia. Ajá, pues creo que eso <laughs> es todo. En FIFA se puede tener equipo, nos preguntan por ahí. ¿Tener equipo? Equipo no, no, de... El FIFA es, es, individual. es individual. Sí, además ah. es el de los sobres, ¿no? El Ultimate Team. Exactamente. Y luego tengo 40 puntos en exhibición, el único, y voy segundo, el primero tiene cero, ¿por qué?, tengo 40... No he entendido demasiado la pregunta, ¿no? Yo tampoco he entendido un poco la decisión. El, el único de hoy, segundo, el primero tiene cero. ¿Por qué? La verdad que la pregunta está un poco redactada, un poco mal. No sé si es esa situación personal de que habrá algún buff en la, en la página. Sí, ¿verdad? a lo mejor hay algún. Recordamos la página está recién abierta. Es posible que haya algún Sí, fallito. no os preocupéis, que eso se lleva pero, todo vamos, al los día. Los puntos está todo está guardado. están ahí, los puntos de oro están. Si, si pone cero, van a ser cero. Por mucho que la página esté el por encima de ti, tus puntos al final no. Sí, pero no está somos, todo, está no, todo no, llevado, no os preocupéis. Exactamente, podemos mirarlo sin problema y se arregla. Eso no hay ningún tipo de problema. Sí. Así que eh, vamos a hablar sobre por ahí abajo la normativa se aplicar en ligas para cuentas falsas eso y pocas horas y anti-cheats. anti, -cheats. anti -cheats supongo que será para el counter, eso sí, ya es tema de Valve, exactamente, no de... Eso ya depende del back, de... No se puede eh, verificar de ningún modo. Exactamente, si, si tenéis, como siempre, cualquier partida, veis un cheto y lo queréis eh, reportar, pues ya es cosa de Valve, eso se nos escapa nuestro control. Y bueno, las cuentas, cuentas dobles, que, que cuentas hagan falsas. pocas horas, culpa suya, pocas horas. Si quiere una persona quiere hacer dos cuentas y dedicarle las horas repartidas a cada cuenta, en realidad eso está haciendo... Sí, bueno, luego se va a investigar eh, que no vaya a haber cuentas fantasma, que se haga el mismo partido para dejarse perder. No os preocupéis que eso se investiga todo. Y también el tema de, lo, de las sanciones por, por cuentas dobles, que eso viene también en la normativa, que no os preocupéis, que se lleva, eh, además es bastante serio eso, se va a hacer bastante duro Muy con ese sí. tema. Y no solo eso señor cuenta solo, sino que un jugador incluso esté jugando en la cuenta de otra persona también se intentará controlar. Sí, de hecho hay incluso, a veces, va a haber reconocimientos de voz. Sí. Por ahí metido, en plan de, porque sí, te van a hacer un reconocimiento de como, voz. Como el test antidoping. Exactamente. Sorpresa, surprise. Sorpresa, puede que no te toque nunca, puede que te toque un día y si estás haciendo trampiña... Sí, más que nada, quizás por el, si el otro equipo también lo pide, está en su derecho, esa es la normativa está, si él está en su derecho de pedir el reconocimiento de bot lo pide, hay que verificarlo y si hay lo que sea, pues se tomarán medidas, no pasa nada. Exactamente bueno, Y así nada. que parece que no tenemos nada más, ¿no? ¿no? Felicidades por el streaming, el está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. <risa> <risa> creo que esto está perfecto para cerrar por hoy, ¿no? Pues sí, creo que por hoy está muy bien. Como no olvidéis, el siguiente lunes tendremos a mi compañero Celen eh, haciendo a las ocho y media el League of Legends, League of Legends con mi compañero Alex que os lo presentaremos allí y uh -huh. lo vamos a abordar vamos y estaré eh, pues hay el, un nivelazo curioso yo estaré el, el martes el siguiente día también uh -huh. así que bueno no os preocupéis que empezamos eh, a toda caña la semana que viene y nada más por mi nada parte más. Celen por la mía tampoco, despedirnos sí Como siempre, un placer estar contigo aquí Igualmente, y con vosotros, muchísimas gracias por ver el directo las y Las preguntas bueno, pues, y por todo Sí, también, dejad las preguntas si queréis Que se puede ir contestando de poco a poco Aunque no sí. estemos en el directo Recordad O en ir. futuros programas podemos, también Podemos recopilar la, las preguntas que dejéis en la red social de ahí abajo Con el hashtag uh -huh. SNLigas Y en el próximo programa las podemos usar un ojito Incluso para empezar, antes de explicar nada Hacer una sí. pequeña rueda de preguntas al principio, sí, señor. Vale, sí. Bueno, pues hasta aquí, chavales. Esperamos muchísimo que os haya gustado, ya sabéis. Eh, seguidnos si os ha molado el tema del, del directo y todo eso para permanecer atentos. También os llegarán notificaciones a la red social de Sociedad cuando empiecen los partidos si queréis activarlos y tal. Uh -huh. Así que lo dicho, esperamos que os haya gustado muchísimo y por parte, Ahora sí que sí, nada más. Nada más. Hasta la próxima. Adiós.